Pues yo siempre he sido una persona muy política. Siempre me ha interesado mucho la política, he estado muy informada. Siempre he participado en todo lo que yo consideraba que tenía que participar. Nunca he tenido ninguna lista electoral ni he pretendido vivir de la política, jamás. Pero últimamente me quedé un poco huérfana de partido político y cuando empecé a conocer el proyecto de Vox hace un par de años, la verdad es que vi que cuadraba con mi idea y como Linares está tan mal, si los que vivimos aquí, los que somos de aquí, los que trabajamos aquí, no nos movemos, ¿quién lo va a hacer? Entonces me lo propusieron y al principio me dio un poco de vértigo, porque yo nunca había pretendido dedicarme a esto, pero lo pensé y creo que es lo mejor que he podido hacer, por mi pueblo y por todos nosotros. Pues somos todos linarenses, que tenemos nuestro trabajo, nuestro porvenir resuelto, con una edad, no somos gente joven. Yo tengo 51 años y todos pues somos, hay desde empresarios, funcionarios jubilados, yo soy procuradora, autónomos, auxiliares de enfermería, tenemos todo gente trabajadora, gente de Linares, curranta. A ver, Linares lo más importante es el empleo. Entonces, bueno, pues tomaremos las medidas oportunas para que la gente no tenga que irse como está pasando ahora, que sobre todo la gente joven no tiene una oportunidad. En el ayuntamiento, si entráramos, lo primero que haríamos sería una auditoría de cuentas, porque aunque sabemos que las cuentas están regulares, pero bueno, tendremos que ver qué ha pasado y cómo se puede solucionar. El sistema de presupuesto base cero es muy importante. Anualmente se revisa cada área y se ven lo que se ha hecho, los gastos que se han tenido y las necesidades que hay. Y entonces anualmente pues se va revisando y para que no se armen atascos, pelotas financieras, que creo que es lo que pasa ahora. Eso con respecto al ayuntamiento en sí, el empleo. Tenemos que ser un foco de captación de empresas pues tecnológicas, por ejemplo, de empresas de automoción, la nueva modalidad ahora de los vehículos eléctricos. En Linares tenemos gente formada todavía que puede trabajar en ese tipo de empresas y tenemos que intentar tener más suelo industrial, exigírselo a quien sea, a la Junta, a quien corresponda, que nos lo devuelva, y nosotros, al que venga a montar aquí una empresa, cedérselo con las máximas facilidades, tanto impositivas como de que no tenga ninguna traba, que se le ponga una alfombra roja, como digo yo siempre, al que venga aquí a montar una empresa y a dar trabajo. Bueno, infraestructuras, por ejemplo, pues estamos, todas las infraestructuras deportivas, todas están obsoletas, las entradas a Linares están fatal. Hay cosas tan simples como, por ejemplo, que la gente que trabaja en Tradema, en Sonae, Arauco, cuando llueve, ahí hay un hoyo, que allí se meten en el hoyo cuando caen tres gotas y no pueden salir. Eso es impensable. Que en Linares queden dos o tres empresas grandes y que no las cuidemos, no se nos puede ir. La industria que tenemos ahora mismo en Linares no se nos puede ir, como ya ha pasado en otras ocasiones. Tenemos que cuidarla y en general pues lo que Vox pretende en todos los ayuntamientos de España es austeridad en el gasto y ver realmente cuáles son las necesidades de los linarenses y que el dinero se vaya en eso, se vaya en eso. Pues mira, por ejemplo, en el aspecto cultural el yacimiento de Cástulo es muy importante porque es nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio turístico, hay que cuidarlo. Somos muy partidarios de que no solamente se financie con dinero público, también la iniciativa privada puede invertir en Cástulo. Nos hemos fijado en un programa que se sigue en Córdoba, de mecenazgo, que creemos que es muy útil. Empresas o particulares invierten en Cástulo y reciben una contraprestación a cambio en las actividades que allí se realicen. Así se puede financiar de una doble manera y aquello pues puede ir más adelante con más rapidez. Por ejemplo, en el ámbito de los servicios sociales, queremos fomentar que el sistema de triaje, cuando la gente va al ayuntamiento,
a resolver las necesidades, que por desgracia en Linares hay muchas en el aspecto de asuntos sociales, pues como cuando vas al hospital, se irían resolviendo primero los asuntos pues más importantes, se priorizaría para así dar agilidad a la resolución de las necesidades de los linarenses. Por ejemplo, en el tema de, no han hablado, hay muchas cosas que están, son de política municipal básica que creemos que está abandonado. Por ejemplo, la policía local nos dice que donde están instalados, que allí se encuentran mal, que huele alcantarilla, que no están bien, que le gustaría irse, por ejemplo, al antiguo Mercado de la Paz. Eso creo que se podría hacer y no sería tan difícil. Y el aparcamiento del Hospital San Agustín, lo que sería allí cuando no hay sitio, no se podría hacer algo. Algo hay que hacer para que los trabajadores y la gente que vaya a visitar a su familia pueda dejar su vehículo. La feria, nuestra feria está, es una pena porque es una fuente de riqueza para Linares y sin embargo es incómoda, calurosísima. El tema de los toros es muy importante, tenemos que fomentar nuestras corridas de toros porque los dos o tres días que hay corrida, Linares es una afluencia de gente impresionante, siempre lo ha sido, es referencia a la provincia y es riqueza para Linares. Y bueno, pues cosas del día a día que creemos que están abandonadas y no sabemos por qué. ¿Eso es lo que quiere vos? Bueno, pues yo soy nueva en política, para mí trepidantemente, pero muy bien. Los medios de comunicación, la verdad es que os estáis portando muy bien con nosotros, la gente está muy ilusionada, nos apoya y tenemos muchísima confianza en que vamos a obtener un buen resultado. La gente me ve por la calle y me saluda, adiós alcaldesa, me da vergüenza, al mismo tiempo me hace muchísima ilusión. Muy bien, estamos contentos. Yo creo que la gente está muy necesitada de soluciones. Aquí estamos, y me incluyo, yo estamos desesperados porque vemos que Linares se desangra en población y que vamos cada vez a menos. Los políticos de antes no han sabido hacerlo, que nos dejen a los que venimos con nuevas ideas, por lo menos con mucha fuerza y sin mochilas. Sin mochila, no tenemos intereses de ningún tipo, no debemos favores a nadie y creemos que podemos actuar con muchísima libertad. También tenemos, vos tienes sus contactos ya en la Junta de Andalucía, tenemos 12 parlamentarios que son 12 leones que nos van a apoyar, seguro. Y nuestro parlamentario por Jaén, Benito Morillo, es que apoyo, amigo mío, y vamos, él es de Úbeda, pues qué nos va a hacer por Úbeda, por Linares y por la provincia entera. Bueno, va a haber, el voto va a estar muy distribuido, somos 9 partidos. Tendremos después que, supongo que pactar y deberemos de hacerlo pensando solo en el interés de Linares. Y ya no es solo, no lo digo por mi partido, lo digo en general por los linarenses. Pues que confíen en nosotros. Que nosotros no somos ni fascistas, ni de extrema derecha, ni todas las tonterías esas que nos dicen, que dicen de nosotros porque hemos sido una sorpresa. Nadie se esperaba que irrumpiéramos como hemos irrumpido y nos tachan de cosas absurdas. Yo soy mujer, estoy divorciada. ¿Cómo yo no voy a querer la igualdad entre hombre y mujer? De hecho, el partido, por ejemplo, ha confiado en mí para que yo sea aquí la coordinadora, la candidata a la alcaldía. Lucharemos por los linarenses. Luchar por los linarenses es luchar por nosotros y por todos. Y que se dejen de tonterías de creer lo que se ha dicho a nivel nacional de nosotros, porque no es verdad. Y solamente nuestro espíritu es servir a Linares, como lo es servir a España. Un rincón no, miles de rincones. Yo me he criado aquí, bueno, imagínate, he estudiado aquí, trabajo aquí, mi hijo ha nacido aquí, en el Hospital de San Agustín, mi colegio La Presentación, mi iglesia de Santa María, mis bares, mis pubs, los candiles, el marqués, el lonro. Yo voy andando por la... Un día con un amigo de Madrid llovía cántaros y yo llevaba el paraguas porque hacía mucho aire y el paraguas se me volaba, lo llevaba así y me decía, no vamos, levanta el paraguas que no vemos por dónde vamos. Y le dije que no, si yo me conozco cada baldosa de esta calle, por la calle Peral íbamos, es mi pueblo, todo, me encanta todo, quiero Linares. Pues la lectura, me gusta también jugar al tenis, me gusta mucho la música, el cine, tengo muchas aficiones, la verdad. Pues muchas películas, pero siempre que me dicen que piensen en una película, de no sé por qué, me vienen siempre a la mente dos que me han impactado muchísimo, que siempre que las veo lloro mucho. El pianista, creo que es de Polanski, y La lista de Schindler.
Ahora mismo estoy con los episodios nacionales. Pérez Galdós me está fascinando. Habéis leído ya Pérez Galdós, pero con los episodios nacionales estoy ahora y buena lección, aprender de nuestro pasado. Soy... La música para mí, sin música no podría vivir. Pero últimamente uno de mis hermanos, que es muy musiquero, me preguntó que cuál había sido el álbum que me había impactado mucho. Pero de la segunda etapa de mi vida, que es la que yo considero a partir de que me divorcié, Sidoní es un grupo catalán que me... Que su música, yendo en el coche, es la que más me motiva últimamente. Mi hijo, cuando nacieron, pues, mi etapa de la universidad, en Granada, estudié en Granada Derecho, recuerdo mucho. Ayer mismo, que estuve en Úbeda, la presentación de la candidatura de los compañeros de Úbeda, estamos todos muy unidos, el equipo de Voz Jaén, somos todos gente con mucha ilusión. Recuerdo mucho, bueno, creo que soy feliz.